Thank you very much, Juan Cardona, for your interesting presentation. Ladies and gentlemen, as you know, safety is crucial wherever you are, wherever you live or work. And your employees, of course, are your most important assets. But how to achieve an effective safety policy for a region with so many different security issues? Ladies and gentlemen, let me welcome Herman Leiva. He is the EHS Manager Mexico at AB InBev, and he will explain how you can successfully develop a safety program across Latin America. Hola a todos. Es un gusto estar este año con todos ustedes en la FLIT LATAM Conference 2022. Comienzo presentándome. Mi nombre es Germán Leiva Aragón. Soy ingeniero industrial y soy responsable de Safety, Security y Salud Ocupacional para Logística y Ventas en Grupo Modelo México. Llevo 17 años en la compañía y he desempeñado posiciones operativas como corporativas en Grupo Modelo. En esta ocasión me gustaría compartir algunos temas con ustedes. Empezaremos con una introducción de AB InBev y su visión global en seguridad. Después explicaremos las herramientas de nuestra cultura de seguridad de México. Y por último explicaré nuestro programa de SafetyRoads y los beneficios que se han logrado gracias a la implementación de este programa. Así que comencemos. AB InBev es la compañía cervecera más grande del mundo y cuenta con operaciones en los 7 continentes. Nuestro propósito es soñar en grande para tener un futuro con más razones para brindar. Un futuro donde cada uno pueda celebrar y compartir. También soñamos en grande para ofrecer nuevas formas de disfrutar los momentos de la vida, hacer avanzar a nuestra industria y tener un impacto significativo en nuestras comunidades y en el mundo. Obedeciendo nuestro propósito, Safety también es una razón para celebrar. Continuando con la introducción y partiendo de nuestro propósito global y con una visión en Safety, como compañía tenemos un sueño global en seguridad en donde se involucra el empoderamiento de nuestro frontline y un liderazgo en seguridad. También, nuestra compañía participa en forma global junto con otras compañías en el programa Together for Safer Roads, donde tenemos un fuerte compromiso con nuestros empleados y con la comunidad para combatir todos los riesgos asociados a la conducción de vehículos. La compañía globalmente se divide en 6 zonas. En caso particular para Latinoamérica, está dividida por 2 zonas, Middle Americas y Sudamérica. Nuestra zona Middle Americas concentra los países de México, Colombia, Perú, Ecuador, los países de Centroamérica y parte de las Islas del Caribe. Como Middle Americas, nuestro sueño es conectar a la gente construyendo una logística de clase mundial y teniendo como primer factor la seguridad. En México, nuestro sueño es soñar en grande para construir una logística T-MEX de clase mundial, siendo confiable, flexible e impulsada por el cliente. También, como país, contamos con un sueño en seguridad alineado con el sueño global. Y este es el vivir una cultura de seguridad basada en el liderazgo autónomo de cada empleado de logística y venta. Como se pueden dar cuenta, Safety está presente en todos los sueños en los 3 niveles de la compañía. Pasando al tema de nuestra safety culture, si algo nos sentimos orgullosos de México es sobre nuestra cultura de seguridad. Todos los días trabajamos fuertemente para fortalecerla más. Nuestra seguridad es un valor que podemos transmitir a más de 14.000 empleados de logística y ventas en todo México, así como promover el cuidado a nuestras comunidades. Como primer punto de nuestra cultura está nuestra política global de salud y seguridad ocupacional, en donde nos queda claro que no hay ningún indicador operativo o financiero por encima de la seguridad. También todo nuestro liderazgo está enfocado a la seguridad,
Al no exponer a nuestros colaboradores a riesgos innecesarios y el trabajar en los procesos de safety en cada una de sus áreas. Por otro lado, nuestro safety monitoring está enfocado a identificar riesgos. Ejemplo de esto es nuestra flota, donde los 3.000 camiones que salen a ruta todos los días de México cuentan con telemetría y dashcam. Y son monitoreados las 24 horas del día por nuestras torres de monitoreo. Actualmente en México tenemos dos torres de monitoreo, una dedicada a temas de security y la otra a temas de safety y productividad. Como parte fundamental y compromiso con nuestra gente es el dar toda la capacitación y entrenamiento posible, buscando siempre nuevas herramientas de capacitación modernas y adecuadas a los tiempos de nuestros colaboradores. En México, todos los centros de distribución y toda nuestra flota está regida por Specs de Safety y Security, donde se establecen los lineamientos mínimos para poder ser utilizados de manera segura. Y por último, todas las operaciones de logística globales son regidas por un manual operativo llamado DPO, Distribution Process Optimization, en el cual están plasmados todos los procesos operativos, incluyendo los de safety. Todos estos elementos, como nuestra política, nuestro liderazgo, nuestro monitoring, el entrenamiento, los specs y DPO, son elementos que fortalecen todos los días nuestra cultura de seguridad en México. Y esto también es la inercia para buscar la mejora en los procesos de seguridad. Cambiando de tema, en México el área de safety está conformada por tres áreas: security, safety y salud ocupacional. Cada una de estas áreas cuenta con sus propios programas operativos y de control. En forma particular, en el área de safety se encuentra el programa de Safety Routes, el cual nos permite gestionar los riesgos y mejorar los procesos para las 3.500 unidades que salen todos los días a distribuir. Cada ruta que sale de los centros de distribución se enfrenta a innumerables riesgos que van desde condiciones climáticas, tráfico, violencia, caminos en mal estado, entre otros riesgos. Safety Routes tiene la finalidad de contar con operadores preparados para la reacción ante un riesgo y el asegurar que todas las unidades de logística cuenten con los aspectos de seguridad, security y de mantenimiento adecuados. Como parte de la transformación, siempre estamos abiertos a buscar nuevas tecnologías que nos ayuden a mitigar los riesgos que vivimos todos los días. Un ejemplo de esto es la migración del sistema de Dashcam, donde antes contábamos con dos visiones y ahora estamos cambiando a una visión 360 en nuestros camiones. Continuando con la explicación de nuestro programa de Safety Road, ahora explicaré el Game Board del programa. Como punto inicial del programa de Safety Road, comienza analizando los tres elementos básicos de la seguridad vial, que es el conductor, la unidad y el camino. Por otro lado, tenemos los tres elementos de la mejora: gente, proceso y estructura. En el cruce de cada uno de ellos se originan las acciones a ejecutar y dar seguimiento. Al final del día, todas las acciones deben mejorar algún indicador para que el programa tenga éxito. Los principales KPIs de nuestro programa de Safety Road son disminución de accidentes viales, cumplimiento a nuestro DPO, disponibilidad de flota, número de alertas de telemetría y dashcam, costo de mantenimiento y nivel de servicio. En los siguientes slides explicaré los elementos de la seguridad vial, que es el conductor, la unidad y el camino.
Como primer factor, y considero el más importante, es el conductor. La base para tener excelentes conductores es la capacitación constante, y la pandemia nos hizo pensar fuera de la caja sobre cómo cambiar la forma tradicional de capacitación por una nueva forma de capacitación adecuada a los tiempos que vivimos. Por esta razón, se realizó una alianza comercial con CEPA, en donde de forma remota capacitamos y evaluamos a nuestros conductores por medio de una plataforma de capacitación donde los operadores desde cualquier lugar pueden entrar y cursar sus diferentes módulos de capacitación. También agregamos un examen online para vehículos ligeros y pesados, donde todo el personal de la compañía debe realizarlo para poder tener una autorización para poder conducir un vehículo de la compañía. Como capacitación constante, creamos una videoteca en donde se tienen diferentes videos sobre manejo a la defensiva, manejo en condiciones de riesgo, cuidados al peatón y al ciclista, que pueden ser vistos en cualquier momento por nuestros conductores. Sumando a la responsabilidad social que el Grupo Modelo tiene y en asociación con el Gobierno de la Ciudad de México, se participa en cursos de sensibilización a nuestros conductores para la protección del ciclista, donde por medio de ejercicios nuestros conductores crean empatía con los ciclistas para protegerlos. Al igual que otras industrias, nuestros conductores son sometidos a evaluaciones y entrenamientos con herramientas que nos permiten ver sus comportamientos en situaciones de alto riesgo. Actualmente contamos con 6 simuladores donde nuestros conductores son evaluados y capacitados. Otro factor importante de la evaluación del comportamiento de nuestros conductores es la generación de alertas de telemetría y dashcam. Estas alertas son registradas por nuestras torres y son enviadas a cada centro de distribución donde cada líder empieza el proceso progresivo de mejora o consecuencia. Ambos sistemas de telemetría y dashcam se complementan. La telemetría nos mide alertas como velocidad, uso del cinturón, giros, frenadas y condiciones mecánicas de la unidad. En cambio, Dashcam nos ayuda a visualizar lo que la telemetría no nos puede mostrar. Ejemplo de esto es el uso del teléfono celular mientras se conduce, distracciones al conducir, somnolencias, alertas de impacto a otros vehículos, a peatones o ciclistas, entre otras. Pasando al segundo factor, son nuestras unidades. En el caso de nuestras unidades se tienen tres principales puntos operativos. Primero es nuestra rutina diaria de checkout del camión. Todos los días nuestros conductores deben realizar un chequeo de las condiciones de seguridad, security y mecánicas de la unidad antes de salir al mercado. Cualquier desviación a los parámetros de la unidad, esta unidad no puede salir a distribuir. Mantenimiento es la parte fundamental de nuestra flota. Aquí nuestro equipo de flota se encargan de tener las unidades en condiciones mecánicas adecuadas, cumpliendo con sus programas de mantenimiento preventivo y generando alertas por temas de mantenimiento correctivo. Nuestro principio nos dice que ninguna unidad con fallas mecánicas puede salir al mercado a distribuir. Todas las unidades de Grupo Modelo cuentan con specs de safety y security. Estos specs son mandatorios para que todas las unidades propias o rentadas lo tengan. Es mandatorio en Grupo Modelo que todas las unidades cuenten con estos specs y a la falta de alguno de ellos, la unidad tampoco podrá salir al mercado. En logística, Grupo Modelo, es mandatorio que ninguna unidad de reparto que no cumpla con los specs de safety y security o que tenga fallas reportadas podrá salir a ruta. Hay que recordar que nuestra política así lo establece. Nada está por encima de nuestra seguridad. Como tercer factor, tenemos los caminos. Y es la parte que nosotros como compañía no podemos cambiar, ya que las condiciones de los caminos cambian considerablemente. Para esto, es nuestro deber entrenar a nuestros conductores en dos puntos sumamente importantes. El primero, la autonomía que ellos deben de tener
para circular o no por un camino que consideren peligrosos, ya sea porque las condiciones meteorológicas así lo hagan o porque el camino no ofrece la seguridad necesaria para transitar. Y el segundo punto es la identificación y el reporte de los caminos peligrosos, esto con la finalidad de iniciar los procesos de tracking y mapping, que a continuación explicaré. Para el tema de tracking, es la gestión de los caminos peligrosos y su comunicación a todos los operadores. También es la parte donde buscamos rutas alternas, nuevos modelos de distribución o cualquier eventualidad climática que prevalezca. En el tema de mapping, es el mapeo de todos los caminos identificados por nuestros conductores como peligrosos en las herramientas de monitoreo. Esto con la finalidad de crear geocercas para alertar a los conductores en tiempo real y a los monitoristas cuando una unidad está a punto de entrar a un camino peligroso. Y el monitorista brinda un especial seguimiento a que no se viole ningún parámetro de seguridad. Desafortunadamente, el tema de inseguridad también ha ocasionado que tengamos una nueva clasificación de caminos o zonas peligrosas por temas de violencia. Al igual que el proceso nos marca, todos los puntos de alta violencia donde hayamos registrado robos, tenemos que aplicar la autonomía del conductor, el tracking y el mapping de estas zonas. Y para finalizar, el éxito de nuestro programa de Safety Roads ha radicado en la disminución de accidentes automovilísticos, aumento en la disponibilidad de nuestra flota. Se han registrado disminuciones en las alertas de telemetría y dashcam y sobre todo eliminar todas aquellas lesiones a nuestros colaboradores y a la comunidad. Considero que lo más importante de este programa es que nuestros colaboradores obtienen un conocimiento en el adecuado manejo de sus unidades, así como la identificación de condiciones de peligro en los caminos que ellos transitan. Este conocimiento lo pueden transmitir a sus familias y amigos. También Safety Road nos ha ayudado a tener un cuidado a nuestras comunidades, haciendo a nuestros conductores más conscientes del buen manejo y respetando a los grupos vulnerables como peatones y ciclistas. Por lo anterior, nuestro programa de Safety Roads cumple con el propósito fundamental de la compañía. Y sobre todo, Safety también es una razón más para celebrar. Muchas gracias por su atención y comparto mi contacto para cualquier comentario o duda al respecto. Saludos.